Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nuevamente bienvenidos a un nuevo programa de información y acción. Programa del capítulo Industrial, Sistemas y Transportes del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Muy bien, hoy día tenemos la segunda parte que quedó pendiente del año pasado de buenas prácticas, gestión de calidad en las empresas con procesos sistematizados. Este programa está a cargo de la ingeniera Marina Esperanza Vargas Vega. Ella es ingeniera de sistemas e informática de la Universidad a las Peruanas, con maestría en ingeniería de sistemas, con mención en tecnología de información en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Diplomada de sistema de gestión integrado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Especialización en gestión por procesos para la administración estatal del sector defensa, Universidad Católica del Perú. Especialización en planeamiento estratégico en el sector público en la Escuela Nacional de Control. Especialización en indicadores de gestión en Centrum Católica. Especialización de modelamiento de datos SQL en Cybertec. Y también con conocimientos en ISO 9001, ISO 14000, gestión de riesgos operativos, gestión de riesgos ISO 31000. Proyectos de mejora en FDC. También está cursando estudios en gestión pública con enfoque intercultural servir. Ha desempeñado cargos como asesora de investigación de la Marina de Guerra del Perú, con una experiencia de 25 años en equipos multidisciplinarios y expertos desarrollando proyectos de sistemas de información en PMP, ITIL, RUC, Scrum. Sistemas de gestión de calidad como ISO 9001, también ISO 14001 y OSAS 18001 e ISO 45000, ISO 26000, ISO 31000. Proyectos de mejora, gestión de procesos I más D más I. Actualmente asesora técnica de investigación y desarrollo y asesora de dirección. Participó en el equipo de gestión de calidad, proyecto Kushka. Proyecto ganador en el 2018 por la Sociedad Nacional de Industrias. Participó en el proyecto de investigación y desarrollo Kratos, batería para helicópteros, patentado en el INDECOPI. Jefe del Departamento de Gestión de Sistemas Integrados de la Autoridad Marítima a nivel nacional, habiéndose obtenido la certificación ISO 9001, ISO 14000 para los procesos de supervisión de la gente de mar. Y titulación del agente de mar en Marina Mercante, Pesca y Náutica Deportiva. Asesora del Departamento de Planeamiento, Proyectos y Doctrina del Estado Mayor de la Marina de Guerra del Perú. También es catedrático universitario y expositor en la Universidad de las Peruanas, Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Cursos dictados en Ingeniería de Procesos ERP. Planeamiento estratégico y de sistemas de información, organización y métodos, logística y cadena de suministros. Catedrática, expositor en la Universidad Ricardo Palma. Catedrática de la Universidad de Ayacucho, Federico Froebel. Articulista, efectuando cuatro artículos técnicos en la revista de la Marina de Guerra relacionados con gestión por procesos, planeamiento estratégico, reingeniería. Guía del planeamiento estratégico administrativo. Dentro de sus logros tienen, como hemos mencionado, el proyecto Kushka, el proyecto de gestión de calidad para la Autoridad Marítima Nacional, proyecto de sistemas de planeamiento estratégico administrativo de la Marina de Guerra del Perú, SISPLAN, proyecto de gestión de procesos, proyecto de organizaciones manuales de organización, manuales de procesos, normativa de las unidades y dependencias de la Marina de Guerra del Perú. También tiene reconocimientos y premios como Cruz al Mérito Naval, grado oficial de la Marina de Guerra del Perú, título al reconocimiento asesor de investigación y desarrollo de la Marina de Guerra del Perú, felicitación al desempeño excepcional, sistema de entrenamiento para la seguridad nacional bajo condiciones y escenarios reales y su relación con el desarrollo nacional y sostenibilidad institucional. Título de reconocimiento Cruz Peruana al Mérito Naval, grado Caballero de la Marina de Guerra del Perú. Título de reconocimiento de Revista de Ingenieros del Perú.
Tiene publicaciones en la revista de Marina, de la Marina. El 2 de mayo, por ejemplo, tiene un artículo sobre descripción de la publicación, qué es y cómo participamos en el planeamiento estratégico. Otro artículo, ¿por qué hacer reingeniería en nuestra institución? Otro artículo, importancia de la gestión por procesos. También una publicación titulada Planeamiento Estratégico Institucional. Como uno de los logros también que vale la pena mencionar es el proyecto Kratos. El proyecto Kratos es el desarrollo de una batería portátil para el encendido de unidades aeronavales utilizada por los helicópteros de la Marina de Guerra del Perú. Bueno, ingeniera, he tenido que hacer un pequeño resumen de todos sus logros y me alegra bastante que una mujer haya tenido tanta participación en la Marina de Guerra del Perú, y eso nos llena de orgullo que usted sea miembro también de nuestro capítulo. Muy bien, comenzaré el programa con la siguiente pregunta. ¿Cómo comunicamos a la organización las auditorías del sistema de gestión de calidad? Ingeniero, me permite presentarle la exposición y antes que nada agradecerlo nuevamente al Colegio de Ingenieros del Perú, al capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transporte, al ingeniero Cid Leoncio Acuña, al ingeniero Cid Pedro Ceballos León, su persona, al ingeniero Cid Henry Valle Reyes y su equipo de trabajo, programa, información y acción. Muy agradecida. Estoy muy contenta de esta segunda, ¿cómo se llama?, exposición para poder dar mis mejores alcances en base a mi experiencia laboral, ¿no? En Marina siempre he sido muy considerada por el aspecto de mis estudios y por la experiencia laboral que siempre nosotros, la Marina siempre se ha tomado la importancia de capacitar al personal constantemente y parte de esa institución tan maravillosa donde yo trabajo y donde también hemos logrado hacer muchos proyectos importantes para la sociedad, ¿no? Porque todos están enmarcados en poder ayudar a nuestra población y me da mucha alegría poder compartir esta información. ¿Me permite, ingeniero? Ya. Respecto a la pregunta de cómo comunicamos a la organización las auditorías del sistema de gestión de calidad, bueno, siempre lo comunicamos a través de memorándums o órdenes internas a todo el personal involucrado que están enmarcados en los procesos a certificar. Primero hacemos una reunión de apertura donde se va a presentar el auditor líder, también van a ser representantes, van a estar de la alta dirección, responsables también de los procesos que son certificados, ¿no? En estas auditorías, a la hora de darse la apertura, vamos a informar que vamos a tomar datos. Estos datos van a ser muestras, ¿no? ¿Quiénes van a participar dentro de estas auditorías? Van a participar los auditores líderes, los auditores internos, los auditores externos, los auditores de entrenamiento. Van a ser todo tipo de preguntas, ¿no? Preguntas cerradas, preguntas abiertas, preguntas hipotéticas, ¿no? Luego de haber efectuado la reunión de apertura, ya comenzamos a hacer la auditoría de todo el proceso. Comenzamos desde que se da inicio al proceso, desde la compra de los insumos. Si tenemos un departamento de logística, iremos al departamento de logística. En este caso, nosotros en Marina entramos al departamento de logística desde la compra de todo tipo de insumos que vendrían a ser el papel, la tinta, ¿no? Verificamos si a tiempo llegan el papel, la tinta, si se hace correctamente la compra por ejemplo, ¿cómo se llama?, de otro tipo de elementos. Por ejemplo, si está mal logrado un computador, si llega a tiempo el repuesto, si la computadora tiene mantenimiento a tiempo, ¿no? Todo eso, la parte administrativa y logística, vamos a tener que visualizar. Asimismo, también dentro del proceso, vamos a entrar a tallar en la toma de un informe de auditoría, las listas de verificaciones, las notas de auditor,
el plan de auditoría actualizada, el programa de auditoría actualizado, y todo eso vamos a presentar en la reunión de cierre. Esa reunión de cierre vamos a presentar todos estos elementos para que se verifique cómo son las auditorías del sistema, ¿no? Asimismo, también vamos a tener que hacer una evaluación de los auditores. Siempre después de una auditoría se dan las evaluaciones de los auditores. ¿Con qué intención? De verificar si tienen conocimientos del caso y si han hecho bien su labor, ¿no? Eso básicamente. Ingeniero. Esa sería la primera pregunta, la respuesta. Ingeniero. Ingeniero, su micro está apagado. Retomamos en 3, 2, 1, va. Bueno, ingeniera, entonces, ¿qué documentos se revisan y actualizan en el sistema de gestión de calidad? A ver, hay varios documentos que revisamos en lo que es el sistema de gestión de calidad, ¿no? Vemos la revisión del manual de calidad, el organigrama estructural de la empresa, ¿no? El manual de procedimientos, el manual de organización y funciones. Siempre constantemente andamos actualizando las órdenes internas con los responsables de los procesos. También vemos los horarios de trabajo de los responsables. En el caso de Marina, normalmente pues, el personal viaja. Entonces, como es a nivel nacional, tenemos distintas sedes dentro de la organización. Por ejemplo, tenemos la Capitanía de Iquitos, la Capitanía de Puerto Maldonado, de Puno, de Callao, de Pisco, y así una gama de capitanías, ¿no? Cuando yo he estado laborando como jefa de ese departamento, he tenido que visualizar a nivel nacional y pedir los registros, enviar un formato con los registros de los distintos responsables de los procesos y también indicar sus horarios, sus correos electrónicos, sus teléfonos, ¿no? Muy importante tener toda esa información. ¿Y por qué? Porque cuando hay un inconveniente tenemos que ubicarnos. Entonces, si no tenemos la ubicación de la persona que es responsable, va a ser bien difícil solucionar de inmediato. Porque cuando nosotros también levantamos todo tipo de sugerencias o todo tipo de ¿cómo se llama?, de quejas a través del buzón de quejas, solucionamos de forma inmediata. No esperamos, ya, vamos a pasar el buzón de quejas de aquí a 15 días o de aquí a un mes para que recién solucionemos el problema. No, es inmediato. Se toma una fotografía y se manda a través de correo electrónico para ir ganando espacio y poder ir solucionando el inconveniente. Esa es la forma que nosotros hemos trabajado. Luego, va a ser reuniones también, reuniones de mejoramiento, no va a haber reportes de las encuestas. Nosotros tenemos reportes de encuestas cerrados, o sea, si el cliente está satisfecho o no con el trabajo, por ejemplo, si le han hecho una certificación para la gente de mar, le ponemos, ¿usted está satisfecho con la atención que se le ha brindado? Sí o no, es cerrado. No estamos haciendo preguntas abiertas donde me llene de variables para bien complicado llenarnos de variables porque cada uno va a poder describir lo que mejor les parece, ¿no? Mejor cerradas y vamos verificando cómo seleccionar de nuestro personal a través de preguntas cerradas. Y luego también vamos a hacer reuniones de mejoramiento con los responsables del proceso, especialmente donde hay problemas de quejas. Y si no hubiese o problemas de quejas o sugerencias, nosotros mismos entraríamos a estar tallando en la mejora del proceso con las áreas implicadas, en el caso de los del área de la oficina de sistemas o el área de organización, que es para que estén constantemente actualizando pues, los organigramas estructurales, ¿no? Y también los procedimientos a través de tecnología, a través de sistemas. Eso es lo que hacemos en Marina. Estamos constantemente actualizando las versiones de los sistemas, mejorando, ¿no? Siempre conversando cuál es la mejor solución, qué tecnologías están ahorita en boga, y en base a eso vamos mejorando. Esa es la forma que nosotros trabajamos. También vemos el mapa de procesos, ¿no? Eso es con respecto a esa pregunta.
Y bueno, ¿y cómo actualizamos el mapa de procesos, ingeniera Vargas? Esta es una, mire, con respecto a la utilización del mapa de procesos, para diseñar es una temática, ¿no? Tenemos iguales para actualizar. Utilizamos una metodología que nosotros los ingenieros sabemos que es el SIFOP, ¿no? En esta metodología vemos cómo ingresa el proveedor, cómo sale los requerimientos, las entradas para que se pueda dar el proceso, ¿no? Acá en el mapa podemos visualizar los procesos de gestión. En algunas empresas lo consideran como procesos de dirección o procesos de gestión. En otras empresas, bueno, también determinan procesos principales o procesos de dimensionamiento y procesos de apoyo, ¿no? Todos están enmarcados en los organigramas estructurales. Los organigramas estructurales son un elemento de ayuda, una herramienta, así como la misión de la organización para poder diseñar nuestros mapas. También actualizamos en base al nuevo, en caso de institución, nosotros tomamos en cuenta las nuevas tareas que nos pueda dar la coyuntura nacional. Por ejemplo, si nos dan una nueva tarea de tener que hacer una ronda de búsqueda de rescate, ya no solamente a nivel tierra, para todo lo que es el enmarque marítimo, sino también para lo que es el aire o otro tipo de otro tipo de rol, nosotros tenemos que incluirlo dentro de los procesos principales y si están considerados para que sean certificados, entonces vamos a tener que incluirlos dentro de los procesos principales. Si no fuese así el caso, por ejemplo, ¿no? Que en el caso de Marina lo que hemos certificado son todos los servicios que nosotros damos para terceros, lo que llamamos nosotros el administrado. El administrado es la persona natural que es la que necesita de nuestros servicios, ¿no? Para lo que es la titulación. Por ejemplo, un proceso, la titulación de gente de mar, certificación de naves y artefactos navales, registro de personas naturales y jurídicas, y así hay una gama de procesos y procedimientos que están dentro de la organización, implicados también en un manual de procedimientos que se llama el TUPAM, ¿no? Entonces, y que nosotros hemos certificado por una necesidad de la Organización Marítima Internacional, donde estamos certificados, ¿no? Ese es el motivo. Ahora, nosotros aquí, como vemos, vemos acá la entrada que hacemos un requerimiento de certificación, ¿no? Un proveedor que es el cliente usuario ingresa a la recepción que vendría a ser nuestra rotonda aquí, la verificación de documentos y después pasarían a las áreas correspondientes para hacer la certificación de naves, de las naves, ¿no? Finalmente, esto sale una salida de la solicitud atendida que vendría a ser la salida, el output, ¿no? Y la certificación atendida. Después se hace una encuesta de satisfacción, eso dando va la gestión integrada, ¿no? Que vendría a ser lo que es la gestión de calidad. ¿Por qué se le llama a nosotros la gestión integrada? Lo hemos denominado dentro de los procesos de gestión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la gestión de calidad y la gestión de medio ambiente, ¿no? En otras empresas, posiblemente la gestión integrada o la gestión de calidad lo ponen en la parte de abajo porque amarra a toda la organización. Pero en nuestro caso todavía no hemos certificado todos los procesos. Es por eso que nosotros lo estamos poniendo como procesos de gestión dentro de la más alta autoridad dentro de la organización, ¿no? Porque ahí lo maneja directamente, está, o sea, directamente ligado a la alta dirección. Es por eso que nosotros lo hemos considerado en los procesos de gestión dentro de la integrada. Así es, ingeniero. Bien, ingeniera. Y una pregunta, ¿cuál es la razón por la que debemos certificarnos? Bien, es la pregunta que siempre hacen, ¿por qué tenemos que certificar? Nosotros siempre es una situación a nivel mundial de la certificación de calidad, ¿no? Ayuda a generar confianza en qué en los mercados. Nosotros, ¿por qué certificamos en Marina? Porque había una necesidad de la Organización Marítima Internacional en certificar. Para que nuestro puerto sea viable.
que sea reconocido a nivel internacional. Esa fue nuestra razón principal. Ahora, para generar confianza, ¿por qué le dicen así? ¿Por qué? Porque las consultorías, como tienen nivel internacional, ¿qué es lo que hacen? Garantizan que nuestros procesos y validan que nosotros lo que estamos diciendo es así, ¿no? Que lo que nosotros hemos explicado en el manual de calidad, en todos esos documentos, ¿no? En el manual de proceso y en toda la ejecución del desarrollo de responsabilidad del proceso, estamos trabajando de acuerdo a los tiempos establecidos y las fechas establecidas. Entonces, hay un es la entidad certificadora la que nos valida o nos garantiza que sí estamos haciendo como nosotros estamos especificando. Es por eso la importancia de la certificación. ¿Por qué? Porque ya hay una garantía internacional y se puede hacer comercio internacional en el caso de las empresas, me refiero a las empresas exportadoras de algún tipo de producto, ¿no? En caso de marinos fue por esa situación de la Organización Marítima Internacional, ¿no? Eso es lo importante. Bien, ingeniera, una última pregunta que me sale, es más que todo por lo que hemos estado escuchando, me quedo intrigado. ¿Quién es la gente de mar exactamente? ¿Quién es ese grupo de personas que forman la gente de mar o instituciones? No lo sé. Ya, mire, la gente de mar, nosotros denominamos a todas las personas que trabajan, así como la municipalidad de Lima. Trabaja con todo el transporte terrestre, público, dentro de la organización de Lima. En cambio, Marina de Guerra trabaja con toda la gente del mar. Nos referimos a todos los que transitan por vía marítima, o por vía fluvial, o por vía lago Titicaca, en el caso nuestro. Cruce. Entonces, por ahí viajan, en el caso de, ¿cómo se llama? Del mar, nosotros. Viajan los buques, viajan, ¿cómo se llama? Todo, por ejemplo, ahí están los pescadores, ahí está la náutica recreativa, ¿no? Los veleros, eso es a nivel costa. A nivel del lago Titicaca también estamos, también tienen su, ¿cómo se llama? Su pesca, tienen sus pequeñas embarcaciones, ¿no? Turísticas, sus lanchas turísticas y todas esas están, nosotros nos encargamos de administrar todo ese tipo de ¿cómo se llama? Y de controlar la vigilancia, ¿no? En esas áreas. Al igual que también en la parte fluvial, que nos referimos a los ríos, puntos de calma, ¿no? También hay embarcaciones turísticas, hay embarcaciones también nuestras de la Marina, ¿no? En caso de desastres, para apoyo a la gente de esas áreas, ¿no? Que son la gente nativa peruana, ¿no? Igual es en la gente de Puno, también para toda la gente de Puno, en caso de desastres naturales, nosotros apoyamos, ¿ok? Con las embarcaciones, y también controlamos la pesca turística, vemos la pesca y vemos las embarcaciones turísticas. Muy interesante realmente, ¿no? Por eso le preguntaba sobre ello para poder entender toda aquella explicación que nos ha hecho anteriormente, porque se ha mencionado ese término gente de mar varias veces, ¿no? Pero implica pues toda aquella persona que está a nivel de marítimo, la crustre, que es a nivel de lago, o en su vez fluvial a nivel de río, ¿no? Todos son gentes de mar, realmente. Qué bien, muy interesante todo esto. A esto ha cerrado realmente la parte teórica que usted desarrolló en la primera entrevista, y que esta es la parte ya aplicativa de todo ese conocimiento que se pudo exponer en esa oportunidad. La felicito sobre la exposición que ha hecho. Bueno, pues, nomás me queda decirles a los ingenieros que ahí ya tienen la información, que la pongan en acción. Muchas gracias, ingeniera Vargas, por su tiempo y por el conocimiento que nos ha impartido. Muchísimas gracias y buenas tardes.